Buenas noches. Estamos otra vez aquí en Noche de Utopía. Esta ya es la sexta charla. En esta ocasión con Marina Casado. Y bueno, es un placer tenerla por aquí, compartir un ratillo con ella. Yo la conozco de hace muchos años. Ella es profe de literatura, es poeta. Ha sido finalista del premio Adonais. Ha ganado el Carmen Conde. O sea, en poesía es muy top. Y nada, articulista del País también. Mogollón de cosas que bueno, en realidad aquí no vamos a hablar mucho de eso. En realidad estas charlas son para compartir lo que traemos, para hablar un poco de cualquier cosa y sobre todo para que podamos conocernos más a nivel personal, ¿no? Todos conocemos los personajes que tenemos en las redes, que al final no dejamos de tener un perfil. Y bueno, todos podemos conocernos a través de ese perfil, pero no conocemos a las personas que estamos detrás. Estas charlas lo que pretenden es eso, es conocer a la persona. Vamos a darle un poco de tiempo a Marina que se conecte. Y entonces empezaremos la charla mía. Ya está ahí, Marina. Hola, bueno, buenas a todos los que se estén conectando y a todas. Hola, Marina. Hola, Oscar, ¿qué ¿Qué tal? tal? Ha funcionado la primera, estoy sorprendido, que esto normalmente no. Mi wifi que es maravilloso. Ya veo, ya veo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué alegría verte. Pues bien, bien, aquí echando el ratico. ¿Has visto? ¿Te han hecho llegar hoy el manual este que han publicado en la página, creo que es del Ayuntamiento de Madrid? De lo que tenemos que tener preparado para la supervivencia, que nos recomiendan a todos tener una mochila preparada con una ¿Te linterna, refieres una al de radio. las inundaciones, la nieve, los alienígenas? Sí, ¿Cuál de ellos? sí, Porque yo sí, estoy un sí. poco perdida. Pero ríete, pero que es totalmente cierto. O sea, que viene como en Totalmente. el protocolo de protección civil, para que todos estemos preparados ante una posible evacuación de tu edificio. Lo tendremos O en sea, cuenta. no sería nada de esto. Nada. Yo Bueno, ¿qué vivo tal? en mi parra. ¿Cómo estás viviendo este mundo surrealista que nos ha tocado vivir este año? Bueno, este Pues año pasado fíjate, y este que sigue. ya para empezar, el surrealismo comienza con cada día. Bueno, yo soy profesora, entonces cada día ir a dar clase es como vestirte para ir al Polo Norte. Pero te estoy hablando de guantes, gorro, plumas, o sea, ya no sabes a dónde vas. Si vas a dar clase, bueno, imagínate para pasar las páginas con los guantes. Es O sea, bastante duro. porque tenéis que tener todo abierto, ¿no? Tiene que Claro, estar la solo. ventilación y todo esto. Y bueno, y los niños, los pobrecitos míos, vamos, están que se llevan mantas y todo. Si es que, a ver. Y en general, pues bastante harta. O sea, yo puedo sentirme contenta en cierto modo porque, bueno, mis círculos familiares y amistosos, en principio, pues no les ha pasado nada, ¿no? Que, bueno, pues hay mucha gente que sí lo está pasando muy mal. Nosotros en ese sentido, por ahora, somos afortunados, pero claro, es verdad que pues es duro, ¿no? Que te cambien totalmente la vida. Que no puedas hacer lo que hacías antes, ¿no? ¿Y cómo ves tú que lo llevan los chavales? Que al final son, quieras que no, nosotros somos adultos, tenemos un nivel de conciencia y de bagaje que no tienen ellos. Ellos también tienen que estar flipando en colores, ¿no? Con lo que les toca vivir tan temprano. ¿Cómo lo recibes tú? Sí, pero fíjate, yo creo que ellos se adaptan mejor que nosotros, ¿eh? Yo creo que quizá a ti y a mí, por ejemplo, nos ha pillado en una edad peor, ¿no? Para adaptarnos a estas cosas. Quizás porque nosotros ya podíamos hacer un poco nuestra vida. Estamos ahora en ese momento en que ya tenemos trabajo, tenemos, pues eso, ganas De vivir, de vivir, de viajar, de salir. Y ellos todavía, pues, están empezando, como quien dice. Entonces, que les haya pasado a esta edad, yo creo que tienen mayor capacidad de adaptación que nosotros, quizá nos frustra más. Eso es lo que yo observo, percibo. ¿Y cómo ves a estas nuevas generaciones que vienen? ¿Cómo las ves? ¿Las ves con pensamiento crítico? ¿Las ves como borregos? No sé, ¿cómo los ves un poco? ¿Tú que estás día a día con ellos o hay un poco de todo? Bueno, la verdad es que este año tengo alumnos muy majos, ¿eh? He de decir.
que alguno hay por ahí que estoy viendo. Y sí, porque, a ver, yo lo que veo es, el pensamiento crítico sigue estando, por suerte, esto que dicen de que las nuevas generaciones vienen ya cada vez peor y tal, no es cierto, depende de dónde, siempre ha habido gente de una forma y gente de otra forma, ¿no? Entonces es verdad que yo, por ejemplo, en los alumnos de este año, joven, no sé, por ejemplo, en mi tutoría podemos hacer un montón de debates y salen temas súper interesantes, opiniones súper interesantes, y no ves que se cumpla esto que dicen de que cada vez van a peor. Niños a los que les gusta leer y que no les guste leer, pues siempre ha habido, porque yo me acuerdo que cuando yo estaba en el colegio, pues lo mismo, a mí me gustaba leer y era rarita, y luego están los que no les gustaba, y bueno, pues a lo mejor a esos que no les gusta, les gusta la música o les gustan otras cosas, ¿no? Yo creo que no podemos prejuzgar a nadie, ¿no? Hay que intentar que cada uno tenga sus propios intereses y que esos intereses aporten y enriquezcan. Lo que sí a veces me asusta es que la cultura se está perdiendo en cuanto a que, bueno, yo a lo mejor pues conozco las cosas de los años 70, 60, porque siempre he escuchado la música de mis padres o han estado ellos ahí para guiarme. Y, hijo, pues no sé, el otro día me sorprendió que los alumnos, por ejemplo, no conocían una canción que yo consideraba del acervo popular, como es Libertad sin ira de Jarcha, ¿no? Que es como algo que parece que todo el Sí. mundo va a conocer, pues me sorprendió. Están como cambiando ahí las. Es que lo que pasa es que nosotros también, esa canción se usó mucho en los años del terrorismo de ETA, cuando había atentados y cuando tal, que lo ponían en la tele, se usaba mucho esa canción. Entonces, Sí, es quieras verdad, que no, por eso. nosotros vivimos en la edad que ellos tienen, incluso más pequeños, yo creo que éramos más pequeños, quieras que no, nosotros vivimos la época del terrorismo de ETA, vivimos asesinatos, vivimos atentados y continuamente nos la ponían en la tele. Sí, sí, Entonces, sí. igual no es un buen ejemplo porque a nosotros nos la ponían continuamente esa canción, ¿sabes? Sí, es verdad. Sí, es verdad. Luego hay otras cosas que han sobrevivido. Por ejemplo, esa canción que nos llegaba al móvil, esa de con un porrito en la mano yo me lo lío, eso pues me ha llegado al alma hoy porque por ahí seguía, ¿no? Y yo he dicho, madre mía, estas cosas sí que sobreviven. Esas nunca se acaban, ¿no? No, no. Y la poesía sobrevive, muere. ¿Cómo va el tema de la poesía en? La poesía en el aula, bueno, yo siempre intento que les guste, trato de explicársela. Hoy, por ejemplo, en cuarto de la ESO les he estado explicando el surrealismo con poemas de André Breton, de Lorca, de Cernuda, y claro, pues alucinaban, ¿no? Porque decían, estos están locos. Trato de que escriban, pues no sé, por ejemplo, a otros alumnos, a mi grupo de tercero de la ESO, les puse un trabajo que consistía en escribir un romance. Y bueno, hubo una alumna que me hizo un romance maravilloso con temas súper modernos, ya te lo pasaré porque me reí un montón. Y sabes que hay cosas que siempre te sorprenden y dices, bueno, y ahí tengo algún alumno también que escribe y no sé, es bonito. Una alumna, por ejemplo, de cuarto que también escribe poemas y te encuentras cosas. O sea, que ves madera en las nuevas generaciones, ¿no? Ves que eso va, que va a persistir de algún modo. Sí, yo creo que siempre, ¿no? Y que además, pues fíjate, yo por la poesía no me empecé a interesar hasta cuarto de la ESO, primero de bachillerato, una cosa así, porque a mí antes la poesía, pues bueno, la veía un poco ajena. Quizá sí que es verdad que mi padre, por ejemplo, siempre me había conminado a leer poesías y tal, y me había orientado un poco, pero yo hasta que no me encontré con Rubén Darío y con Luis Cernuda así de repente en un libro de texto dije, ¿qué es esto? Voy a investigar. Bueno, ¿sabes? Y es en esta edad yo creo cuando empiezas a entrar un poquito, incluso más tarde. No está todo perdido. Y esto nos lleva a, ¿crees que la poesía se enseña o que a todo el mundo le llega la época en la que quiere acercarse a la poesía y bueno, o la descubres o no la descubres, pero que no es algo que se pueda enseñar o algo que se pueda que se Creo pueda que inculcar? se puede animar. Pues es lo que te decía. Yo, por ejemplo, tuve a mi padre de profe en quinto y sexto de primaria y él fue quien me animó a escribir mis primeros poemas en clase, pues que eran sobre fábulas que venían en el libro y las teníamos que pasar a poemas. O hacíamos caligramas o hacíamos juegos.
Y entonces ya tienes ahí como alguien que te está un poquito llevando de la mano, que te está enseñando poemas, que te está enseñando técnicas, pero luego tienes que ser tú quien encuentres una conexión personal con la poesía y te lleve a... En mi caso, pues fue una forma de expresión, de canalizar mis emociones, porque yo siempre he sido muy introvertida, muy tímida, y encontré en la poesía esa forma de expresarme que no encontraba en el mundo real, vamos a decirlo así. Bueno, pues ya que estamos con el tema, ¿qué diferencias crees tú que hay entre, o sea, cómo se sabe que algo es poesía? La gran pregunta, Óscar. Que Sabía que te vas a estas la RAE, cosas. te vas a la RAE porque dices, en el diccionario te lo explicará, pero tú te lees la definición de la RAE y ni ellos saben lo que es poesía. O sea, es que cualquier cosa puede ser poesía según esa ¿Qué es definición. poesía? Y tú me lo preguntas. Aquí estamos discutiendo de poesía entre dos poetas. Pues, ¿qué es poesía? Yo creo que eso es muy subjetivo, pero a la vez no. Y aquí siempre habría que tirar por lo políticamente correcto y decir, bueno, no podemos considerarnos todos poetas, o sí podemos considerarnos, ¿sabes? Nadie juzga quién es poeta y quiénes no, pero yo creo que sí que hay ciertos límites, hay ciertos límites. La poesía, la lírica, en su origen, lírica viene de lira, o sea, son las composiciones que iban con la música en la antigüedad, ¿no? Que se tocaban y se cantaban y se recitaban. O sea, lírica implica que haya una melodía, que haya una música, eso para empezar. O sea, tiene que haber algún tipo de ritmo. Esto que se hace ahora de coger un relato y darle al intro, que le das al intro y al final terminas con una conclusión que dice, ay, queda súper bien, ¿no? Y dices, joder, para relato te hubiera quedado clavado, pero igual para poema, ¿dónde está la melodía? ¿Dónde está el ritmo? Y para mí eso es esencial. Y eso por una parte. Por otra, luego está la gente que no ha leído en su vida a nadie. Pues como me dijo a mí un poeta de estos famosillos, me dijo, pues es que para mí mi clásico de referencia es Luis García Montero. Y dije, wow, o sea, ¿te has saltado todo lo que llega hasta García Montero? Todo no existe, ¿no? Llega García Montero y tú. Entonces, claro, pues es de esta gente que te pone, la sonrisa es la curva más bonita de una mujer. Y dices, estás coronado. Que de todas formas, ¿te acuerdas en nuestra época? Estos poemas que ahora triunfan en Instagram eran los que poníamos en las carpetas con 15 años. En las agendas, En las claro, cuando nos agendas. las dedicábamos. Pero que ya era hortera en la época. O sea, me acuerdo Sí, que lo con reías florecitas. Y es que no las ponía ni yo, que fíjate que era cursi, y ni yo las ponía. y te partías de risa porque era hortera, pero era como bueno. Sí, Era la la bromita. amistad es como los peces, no sé qué. Sí, o sea, La tal bromita, cual. sí. O sea, es así, ¿no? Y yo creo que poesía tiene que... El lenguaje literario, tanto de poesía como de novela, como lo que sea, ¿no? Tiene que sorprender, tiene que producir un choque en el lector. Y si nos encontramos con estos poemas, que bueno, que es verdad que a los adolescentes les gustan mucho, pero pues que no te sorprenden, es como a lo mejor algún juego de palabra tiene, pero poco más. Entonces yo creo que hay mucho de lo que hay ahora que se considera poesía que no es poesía. Lo siento, no soy políticamente correcta al decir esto, pero es así. Vale, entonces, bueno, esto ya has hablado un poco de ello, pero ¿crees que para que alguien sea buen escritor o buen poeta o sí, es necesario leer? O sea, ¿es necesario que esa persona tenga un bagaje cultural muy grande? ¿O crees que de repente puedes nacer con un talentazo que flipas, no se sabe cómo te ha llegado, pero que puedes, o sea, que puedes ser muy buen escritor sin haber leído nada? ¿Tú crees que eso es posible o crees que es imposible? Absolutamente imposible. Yo creo que tú tienes que tener un fondo de armario de lecturas ahí, ¿no? Pues de hecho yo misma lo noté en mí. Cuando yo escribía poemas en primaria, era como, pues bueno, eran graciosos, ¿no? Te los lees ahora y dices, ¡ay, qué gracioso! Pero cuando yo empecé de verdad a leer a Cernuda, a leer a Alberti, a Lorca, pues fue cuando yo empecé a escribir poemas que podían considerarse un poquito más serios. Y eso es así, cuanto más leas, más tienes en la cabeza, más puedes, y claro, y si no, pues pasa lo que pasa, como otro de estos poetas modernitos con los que hablé un día, me decía,
Es que yo no quiero leer a los clásicos porque no me interesan. Lo que yo aporto es nuevo. No, no. O sea, lo que tú has dicho es lo más tonto de lo que ya se dijo. Vamos, que Sí, no. que igual lo dijo Plutarco hace 2000 años, pero tú te crees que te lo estás inventando tú, ¿no? Tal cual. Entonces, yo creo que antes de ser escritor hay que ser lector. Y lo peor de esta época es que hay muchos más escritores que lectores. No sé si estás de acuerdo conmigo. Todos de repente somos escritores. Sí, ¿y crees que esto es negativo para la cultura? ¿O crees que en realidad no afecta a la cultura y bueno, que incluso puede traer un beneficio? Bueno, yo creo que la poesía siempre ha sido un género minoritario y que esto de la poesía bestseller, no, esto es un espejismo, porque ya hemos hablado de lo que es poesía y lo que no para mí. Entonces, creo que es un género minoritario que los lectores y los escritores más de verdad siempre van a estar, ¿no? Luego ya que tengas más o menos talento, porque es verdad que para escribir necesitas también tener talento. Alguien que se esfuerza muchísimo pero que no tiene talento, pues bueno, puede ser un gran lector o a lo mejor puede ser un gran estudioso si no tiene esa creatividad también necesaria. Que yo creo que esa creatividad estarás de acuerdo conmigo en que también es necesaria. Tienes que tener como la mente de estructurada de alguna forma, ¿no? Sí, desestructurada totalmente para O poder ser. desestructurada o caótica, es verdad, tal cual. Sí, como una manera de ordenar el caos, ¿no? Yo siempre lo he visto así, el escribir como una manera de ordenar el caos interno, ¿no? Interno Es y verdad, mental. estoy de acuerdo en eso. Además, somos todos muy caóticos los escritores. Bueno, algunos no, pero en general hay mucho caos. No me fío de los ordenados, sinceramente. Si Siento vieras ser. mi mesa como está ahora, madre mía. Bueno, sí, mejor que no demos la vuelta a la cámara. No vaya a ser. Pues claro, tú recordarás la época. Bueno, a ti te gusta mucho la generación del 27. Entonces, tú recordarás la época en la que irías a la Casa del Libro o a cualquier librería y tenías que ir allí a la estantería más perdida que había en la otra punta de la librería, en el huequito ínfimo, con libros que estaban desvencijados desde el año la tarara, y esa era la sección de poesía. Y la mitad de cosas no las tenían, estaban descatalogadas, imposibles de conseguir y tal. O sea, esto de entrar a la Casa del Libro y encontrarte una mesa enorme según entras de poesía y tal, o sea, es que eso es como surrealista, ¿no? Cuando Pero empezamos a ojo, vivir. qué poesía, En realidad, sí. Que si tú buscas a los del 27, te va a pasar lo mismo. Tienes que irte a la estantería del fondo, tienes que en irte la a esquina subir las desvencijada. escaleras, Sí, 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 como sí. en plan la biblioteca de la Bella y la Bestia, que solo te falta ya. Sí, aquello era una locura. Bueno, cambiando un poco de tercio. Esta charla se llama Noche de Utopía. ¿Qué significa para ti la palabra utopía? Pues la utopía es algo con lo que soñamos, para mí, algo con lo que soñamos y que es imposible de cumplir o de alcanzar. Es una utopía, pero lo seguimos soñando porque si no el mundo no tendría sentido. Es un poco lo que nos pasa a los idealistas, ¿no? Tú eres muy utópico también. Yo creo que por eso tu lema de utopía en días rojos te va que ni pintado. Y es que si no fuera por los idealistas, el mundo, ¿qué sería del mundo, del arte, de todo? Entonces, para mí la utopía es necesaria, aunque sea inalcanzable, es como los amores platónicos, ¿no? Que han servido tanto en la literatura, en la poesía, pues están ahí y no hay que quitarlos, no hay que borrarlos, aunque sean imposibles. O sea que es algo como que es inalcanzable, ¿no? Que siempre, siempre Algo va utópico, por delante algo de ti. maravilloso para ti, pero que, bueno, pues sueñas con ello y ya está. ¿Y cuáles son tus palabras favoritas? ¿Con qué palabras convives o qué palabras usas mucho en tus poemas? Últimamente, ¿eh? No, o bueno, o siempre. Puede ser ahora, puede ser siempre. ¿Qué palabras uso mucho en mis poemas? Pues tengo ahí unas palabras súper recurrentes, muy marinísticas, como dicen mis amigos. El destino Siempre está el maligno. azul, siempre aparece pues noviembre, octubre, así los meses. ¿Y qué Aparece el significa? sueño, aparece la melancolía. Es como, yo siempre digo que me nutrí mucho del modernismo, de Rubén Darío y todos estos, y ahí se me han quedado unas cuantas palabras. Sí, por ejemplo, pues hay incluso quien ha hecho una relación de las palabras que utilizo en mis poemas, cuántas veces salen, y me he encontrado con que también Andrés, hola,
es el que lo ha apuntado. Y claro. Yo he dicho que la palabra, una de las palabras que más uso en mis poemas es amarillo. ¿Ah, sí? Pero siempre en el mal sentido, ¿no? Algo amarillo en mi poesía es algo malo. Sorprendente, o sea, sorprendente. Bueno, y está el amarillo que es malo. Y yo eso no lo sabía. Me he enterado gracias a lectores. Así que, bueno, pues sí, supongo que tengo ciertas imágenes recurrentes, como la de Alicia, o como la de la Bella Durmiente, todo esto, que los espejos. Sí, tienes como imágenes, lugares comunes, pero que son tuyos, ¿no? Que no son muy, muy comunes, sí, de encontrar. Bueno, sí, siempre encuentras algún autor que también los usa, ¿no? Son como... Sí, bueno, claro, zonas... o sea, todo mi imaginario pues se nutre de mis primeras referencias literarias. Yo no creo que haya aportado mucho nuevo, sinceramente. Creo que, bueno, sí, tengo una voz que me parece que es reconocible, pero no creo que haya aportado al mundo de la poesía nada nuevo. Bueno, eso ya veremos, a ver con el tiempo si aporta algo nuevo o no, ¿no? Como... Yo mira, creo, dice Andrés que hizo un análisis estilométrico. Ojo. Sí, sí, es la mente de Andrés es una mente científica loca, así como digo yo. Qué guay. Pues la verdad es que también esas palabras y esos lugares comunes a los que vas. También tiras mucho de referencias musicales trágicas, ¿no? Como que han acabado muy mal en su vida, o han acabado muertos, o han acabado... Jim Morrison, para empezar. Es que Jim Morrison es uno de mis ídolos. Es Jim Morrison, vocalista de Los Doors, para los que no lo conozcan. Pues es uno de mis ídolos, no sé, porque las canciones de Los Doors son muy poéticas, las escribía él, y él quería ser poeta antes que músico, pero bueno, pues por el camino le salió antes lo de músico, pero él siempre soñó con ser poeta y de hecho en sus últimos meses, que los pasó en París, él estaba escribiendo y bueno, de hecho yo tengo algún libro suyo de poesía recopilado por ahí. Y sí, o sea, es una personalidad muy interesante porque era alguien muy inteligente que se autodestruyó de una forma brutal, que en 27 años vivió como una persona pueda vivir en 50 a lo mejor, porque ajá, además es que incluso tú lo ves en las fotos y dices, si es que no parece que tenga 27, no parece que tiene... Estaban cascadísimos, sí, 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 pues sí. Es cierto que aquellas fueron épocas locas en general, ¿no? Todos los de... Ven, pero me sorprende, te gusta la generación del 27 en poesía. Y luego, no tiene nada que ver, pero los artistas que murieron con 27 también, ¿no? Como el 27 sí, un número... Sí, soy muy ecléctica, pero sí, 27, uno. Puede que el 27 uno sea mi número. Bueno, sí, que se suma... El de los 27, fíjate, es que no lo había yo pillado, me has dado ahí un... Pero sobrevivimos a los 27, que yo me acuerdo que hablaba contigo cuando yo cumplí 27, te dije, yo no sé si sobreviví, y luego cuando llegaste tú a los 27, lo mismo, como, no sé si sobreviviré, pues, claro, al final... ¿sabes por qué? Porque no hemos montado un grupo de música, ni nos hemos dado al alcohol desmedidamente, ni nada de eso, porque si no hay... Bueno, lo intentamos, hablamos de montar el dúo de Vientos Azules, pero al final la pandemia nos tiró el plan a tomar por culo. No pasa nada, cuando termine la pandemia ahí estaremos dándolo todo, como esta Coca-Cola Light. Aún nos queda tiempo de destruirnos. Pues muy bien. La creatividad, ¿tú crees que todo el mundo es creativo? No, no, para nada, creo que no. Creo que hay gente que es muy cuadriculada. Es como, fíjate, Luis Cernuda los llamaba los crustáceos. Los crustáceos. Era como lo contrario a los aéreos, vamos a decirlo así. Y sí, yo no creo que todo el mundo tenga creatividad. Hay gente que, por desgracia, no tiene creatividad, aunque es verdad que ellos son felices sin creatividad, porque suele ser gente que tampoco se preocupa por no tenerla. Pero la creatividad no la tiene cualquiera. Pues no crees que sea inherente al ser humano, ¿no? Que no es algo que todo el mundo nazca con ello. También es verdad que se entrena y también interviene mucho, contribuye mucho la infancia que hayas tenido, la educación que hayas recibido, lo que tú hayas percibido en cuanto a cultura a tu alrededor. Pues, por ejemplo, yo en ese sentido he sido muy afortunada porque mis padres siempre
me han llevado a museos, me han puesto música de todas las épocas, me han leído, me han traído libros y pues a lo mejor es verdad que la creatividad inherente no es. Sí, que lo han motivado de alguna manera, ¿no? Claro, que a lo mejor pues otra persona que yo digo no es nada creativa, es totalmente aséptica, pues a lo mejor si se hubiera educado de otra forma, esa creatividad hubiera podido florecer. Si es que al final, no sé hasta qué punto. Como decían los realistas, la mitad es el medio y la mitad la herencia genética. Ajá. Sí, sí, que como que todo se potencia o al revés, o te vas para el otro lado, ¿no? Totalmente. Claro. Dependiendo un poco de tu entorno. ¿Cuál dirías que es tu libro favorito? Así de todos. Sí, bueno, libros favoritos que te vengan a la cabeza o... Pues mira, te voy a decir La realidad y el deseo de Luis Cernuda. Es así. O sea, ese libro es como... Lo habré leído... Es su poesía completa. Quizá dentro de su poesía completa me decanto por Los placeres prohibidos y Un río, un amor, que para mí son como... Incluso Donde habite el olvido. Para mí son los libros cumbre de Cernuda y me los habré leído cientos de veces y a veces pues digo voy a volver a leérmelo cuando tengo, no sé, pues Cernuda es como para leértelo cuando estás triste, cuando algo ha ido mal, cuando estás agobiada y te lees a Cernuda y parece que te regodeas ahí en esa tristeza. Lo que mola de la poesía, ¿no? O que yo creo que mola es que tú puedes coger un libro de poemas, abrirlo por cualquier parte del libro y leer, ¿no? Que no es necesario... Claro, no necesitas un orden. Claro. No necesitas un orden. Y bueno, pues en novela, por ejemplo, desde siempre, alguno dirá, ¡qué tontería! Pues me ha gustado siempre mucho Roald Dahl. Entonces, mi libro favorito desde siempre ha sido Las brujas, de Roald Dahl. Pues me lo leía de pequeña y ahora me lo puedo volver a leer y soy feliz. Y si fueras un personaje de un libro, ¿quién serías? Qué curiosa pregunta. De un libro, pues la verdad es que no lo sé. Nunca lo he pensado. Probablemente sería algún personaje de una novela de Jane Austen, porque soy muy dramática. Sí, soy muy de montarme películas, dramas, amores imposibles, otros amores más imposibles. Es necesario. Sería algún personaje de Jane Austen, alguno que le gustara mucho leer y fuera así, pues eso, tipo, no sé, Orgullo y Prejuicio, alguna cosa de esas, seguramente. Sí. Es un poco el material para hacer poemas, ¿no? Al final es como un ciclo que tiene... Intensidad, drama... Sí, sí, sí. Pues cualquier personaje que sea así es mío. Es el ciclo de... ¿Y qué libro te estás leyendo ahora, en estos pues momentos? Pues mira, ahora estoy con La sonata de invierno de Valle Inclán, porque mis alumnos de cuarto se tienen que leer La sonata de otoño y me la he releído la de otoño y como en la edición te viene también la de invierno, pues he dicho, voy a leerme la de invierno también. Ya que estamos. Me la había leído y no te creas que me está gustando, ¿eh? No. La de invierno no estamos. Me ha gustado mucho más la de otoño, la de primavera, la de verano incluso, pero la de invierno no me acaba de enganchar, no. No sería tu estación favorita entonces, ¿no? De las estaciones favoritas. Además es que encima es eso, ¿sabes? Que es mi estación menos favorita y es mi sonata menos favorita. O sea que justo en la que estamos, ahora es tu época mala, ¿no? Ahora para la creatividad y para todo. El frío, todo mal. ¿Y cuál sería tu época favorita? El verano. El verano a tope, vamos. ¿Por qué? Porque en verano, pues... te puedes poner ropa de verano, puedes comer helados más que en invierno, puedes salir, pues vacaciones, piscina, playa, todo bien. Y ahora pues no, ahora todo frío. Ahora todo mal. Amargada todos los días con el mismo abrigo, con el mismo jersey, que es como... Si es que yo pienso a veces, yendo a clase, si es que si todos los días llevara el mismo jersey nadie se daría cuenta porque no me quito el abrigo. Es que no sé para qué me arreglo. ¿Para qué? Ya, tal como está la cosa, ¿no? Para que, ¿y qué tal esta nevada a nivel creativo? ¿Cómo la has vivido? ¿Te ha inspirado? ¿No te ha inspirado? La verdad es que hice un poema y no me gustó. O sea, lo descarté, dije, no, está ahí, ¿no? Y ya. Quizá tenga ahí, pues, la imagen y en otro momento lo escriba. Pero la noche del 8 al 9, la del viernes, aquella que fue antes del gran día de nieve,
Ese viernes yo recuerdo mirar por mi ventana y ver como un paisaje totalmente onírico, ¿no? De todo blanco y las ramas de los árboles así moviéndose levemente mientras caía la nieve. Es como alejarse del mundo. Y yo creo que esa sensación en algún momento me generará algún poema o algo. Pero es verdad que hasta ahora lo único que he escrito es un poema que no me ha gustado. La estás dejando reposar la sensación, ¿no? Yo creo que sí, yo espero que sí. Es como lo de la pandemia, que los primeros días no era capaz de escribir, ni de leer, ni de nada. Estuve todo el día jugando a los Sims los primeros días, porque no hacía otra cosa. No podía concentrarme en otra cosa. Sí, sí, yo creo que eso nos pasó un poco a todos, ¿no? Porque yo tengo la teoría de que para escribir necesitas vivir, ¿no? Y en el momento que te confinan, dejas de vivir historias, dejas de salir de la calle, como que tienes poco que contar, ¿no? O que tampoco apetece mucho, estás como más introspectivo, más a lo mejor madurando cosas que tenías de antes, ¿no? Como reposando las sensaciones. Que... Me estoy acordando de que me has dicho que me pusiera los cascos y no me los he puesto. Ah, bueno, no lo he notado mucho de tampoco, no me he oído mucho con eco. Ha sido rápido. Tarde, pero a tiempo. Soy así de desastre, perdona. ¿Un viaje que tengas pendiente antes de morir? Egipto. Desde siempre he soñado con Egipto. Y no sé si va a ser una utopía, ¿no? Porque cada vez está más difícil. Por la situación que hay allí y todo eso. Y ahora pues no de más. Pero siempre, siempre, desde pequeña me ha encantado esa cultura, esa civilización y siempre ha sido mi sueño. Pero por los gatos. Tampoco quiero ir para que me corten la cabeza, ¿sabes? Entiéndeme. Ya. Me gustaría muchísimo. Bueno, pues, ¿y un viaje que hayas hecho que te haya marcado? Pues, Turquía, por ejemplo. Turquía fui con mis padres hace años, en un circuito que pasamos por la Capadocia y luego por Estambul. Ajá. Y ese viaje me pareció otro mundo, ¿no? Estambul para mí es la ciudad más bonita del mundo, ¿no? Vamos, de las que yo he visto, es la ciudad más bonita del mundo. Porque luego fui a Marruecos y es verdad que todo muy bonito y tal, pero como Estambul, esa mezcla tan curiosa entre civilización occidental y oriental, no la había visto nunca, ¿no? Confluyen ahí dos sí. Vertientes, ¿no? Ese viaje para mí fue inspirador. Muy bien, muy bien. Pues a ver si pasará todo esto pronto, bueno, o pronto o si pasará en algún momento y puedes hacer el viaje ese soñado a Egipto. Fíjate que tenía un viaje a Cuba para este verano. ¿Ah, sí? No, para el verano de 2020, que yo ya sigo en 2020 mentalmente. Tenía un viaje a Cuba y a la porra fue, claro. Ah, tenía ganas de viajar a Cuba. ¿Lo tenías ya cerrado antes de que llegara todo y tuvo que anularse? Sí, desde enero, así que imagínate, pues ha habido que aplazarlo. Pues yo Cuba tenía muchas ganas de ir. No solo porque me guste mucho Silvio Rodríguez. Tiene que ser espectacular. Cuba, la verdad. Sí, yo ese viaje sí que lo tengo pendiente. Tengo que ir a Cuba también. Hombre, tú como buen cantautor ya me dirás con todos los cantautores que hay allí. Sí, además me gusta mucho la trova cubana. Me gusta mucho incluso grupos actuales. Hay un grupo que se llama Buena Fe, que es cubano. Que sí, lo conozco. A mí es brutal ese grupo. O sea, la poesía que tienen en las letras pues viene de la trova al final. Le da mucha importancia a la letra. Y, claro. Y la capacidad que tienen de emocionar, o sea, es tremenda, es tremenda. Es un mundo aparte, yo creo. Sí, sí, es otro rollo, pero en Latinoamérica en general, creo que para la música Latinoamérica, para la música de autor es mucho más poética, ¿no? Tiende mucho más a, pues eso, a la lírica que lo que tenemos aquí en... Por su personalidad, quizás. Sí, es una cultura más abierta, más de otro rollo, ¿no? Que aquí en España, no sé si al estar en Europa, nos hemos enfriado un poco, ¿no? Pero sí que culturalmente deberíamos compartir más con Latinoamérica que con Europa, porque en realidad hablamos el mismo idioma que ellos, que la mayoría. Entonces, eso ya es un lazo muy grande. Y también esta forma de vivir, ¿no? ¿En qué nos parecemos al norte de Europa nosotros?
que no somos fríos. Yo creo no... que los más parecidos a nosotros son los italianos, fíjate. Pero me sacas de ellos, si no pudiera vivir en España, me iría a Italia. Yo creo que, estamos muy desubicados. Yo creo que España está muy desubicada en el mapa, ¿no? Creo que si hubiéramos caído más cerca de Latinoamérica, mejor nos hubiera ido en cuanto a relaciones con los países y con... Puede. ¿No? Sí. Tengo mucho esa idea en la cabeza. Y incluso los mexicanos y todos estos. Incluso en el arte, ¿no? Creo que para el nivel cultural y para todo. Pero bueno. Pues... ¿Un disco favorito? ¿Un disco favorito? Pues, sé que te gustan muchos grupos y muchas cosas, pero bueno, tienes que elegirlo. Bueno, varios, también puedes elegir. El disco de los Moody Blues, Days of Future Past, creo que se pronuncia así, soy malísima con el inglés, Días del Futuro Pasado, de los Moody Blues. Es un disco así como rock progresivo sinfónico, no sé si te suenan los Moody Blues. Son los de Nights in White Satin, que es su canción más famosa. Pero aparte de esa canción, ese disco también tiene otras canciones pues que van pasando desde el amanecer hasta llegar a la noche. Y está mezclado con la Orquesta Sinfónica de Londres, entonces es muy bonito. Y para mí ese disco es la séptima maravilla, de verdad te lo digo. Es un poco, ¿no? Que mucha gente se espera que diga los Doors o cualquier otra cosa, pero o sea, en cuanto a álbum, Moody Blues, a tope. Vale, y vale, eso en cuanto a álbum. Y en cuanto a canción que escuches ahora mucho, en estos momentos, de esas que te pones en bucle continuo. Uf, pues unas cuantas. Ahora escucho mucho las canciones de Peter, Paul and Mary, que es un grupo de folk de los 60, 70. No sé por qué, pues me ha dado mucho últimamente por canciones de este grupo. Los conocía por If I Had a Hammer, que es una versión, porque hay otros que también lo han versionado, pero no sé por qué ahora me ha dado mucho por ahí, por este grupo. Y incluso por boleros también. Ahí voy como en bucle, pero sí. Este de If I Had a Hammer me la pongo mucho últimamente. No sé si es porque quiero golpear la realidad con un martillo. puede ser, ¿no? Tiene sí, mucho sí. Tiene mucho de eso. ¿Crees que de algún modo, bueno, se ha escuchado mucho por ahí, que saldremos mejores de todo esto? ¿Tú crees que eso va a suceder o que no va a cambiar nada? Mira, yo creo, por una parte, que vamos a salir todos para ir directos al psicólogo, los que no vayan ya. Eso por una parte, psicólogo, psiquiatra, no te sé decir. Eso por una parte. Por otra, estoy viendo el egoísmo absoluto que impera en el mundo. La gente, las normas están para cumplirlas en este caso, no por ti, sino porque estás protegiendo otras vidas. Que dices, bueno, vale, si quieres poner en riesgo tu vida me parece bien, pero no pongas en riesgo la de los demás. O sea, esta gente, mira, yo, de verdad, lo de ir por la calle y ver grupos de 12, 13 chavales sin mascarilla y riéndose así de la gente que les dice, ponte la mascarilla. No, o sea, yo veo como que me esperaba más del mundo y me he quedado muy decepcionada en general. Está defraudado. No, esto que dicen de que salimos mejores, no, o sea, yo cada vez vuelvo más misántropa, en serio. Esperabas otra cosa, de verdad. O sea, realmente tenías una esperanza. Sí, siempre digo que soy muy pesimista, pero yo creo que en realidad no lo soy tanto a veces, ¿no? En cuanto a esperar algo de la gente, siempre me quedo, me frustro, porque siempre me espero algo más y resulta que no. Y esto me pasa siempre en la amistad también. Y sí, me esperaba más de la gente y me he encontrado con que somos unos inconscientes en general. Digo somos, pero yo soy la tonta que siempre cumple las normas y luego se come, como tanta gente, las restricciones, claro, pues, los que no las cumplen. Es así. Y bueno, y yendo un poco al hilo de todo esto, y porque está de actualidad total, ¿qué te parece estos políticos que han salido, que ya da igual el partido, porque ya hay de todos los partidos, que de repente se les ha ocurrido la genialidad de vacunarse cuando hay mogollón de,
de ancianos y grupos de riesgo que todavía no han sido vacunados y demás. O sea, es como, por mí primero y que os den por culo el resto. Pues ¿no? ya está, eso es lo que te decía. Ahí tienes el espíritu de filantropía que se supone que debería reinar entre los políticos, lo de el típico espíritu del capitán del barco, de salvar primero a la tripulación y luego quedar él en el barco. Y no, o sea, eso no se lleva ya, estamos en el siglo XXI. Es un poco, yo lo pensaba hoy, ¿no? Es un poco como el Costa Concordia cuando el capitán se tiró el primero del barco. Tal cual. Ahí tenemos un claro ejemplo de utopía, Óscar. Utopía es que los políticos piensen más en los ciudadanos que en ellos mismos. Es así de triste. ¿Te ha defraudado también la clase política o crees que están a la altura? No, me ha defraudado y en otros sentidos también. No solo en la pandemia, sino últimamente todo esto que está pasando con la Casa Real. La verdad es que me ha defraudado mucho las reacciones que ha habido. Porque, bueno, pues si están robando, están robando, ¿no? Vamos a tratarles como otros ladrones. Pues, por ejemplo, ahí eso me ha dolido mucho. Es verdad que la pandemia hubiera salido mal de todas formas. Creo que se ha gestionado quizá de la mejor manera que se podía gestionar, no sé, porque ha habido muchos fallos, pero porque quizá nadie se lo esperaba. Sí que es verdad que, por ejemplo, a nivel de la Comunidad de Madrid deja bastante que desear porque somos el hazmerreír de España. Te hablo de la Comunidad de Madrid en concreto, me parece lamentable cómo se está gestionando. A nivel de gobierno, bueno, creo que ha habido equivocaciones, pero ¿quién no se iba a equivocar? Ahora vamos a ver si los tiempos que vienen, pues ya que estamos un poco más acostumbrados a esto, se hace mejor, ¿no? Esperemos. Veremos a ver cómo va evolucionando todo. ¿Crees que, pero ya a nivel mundial, ya no solo a nivel España, tal? Porque lo hemos visto Reino Unido, hemos visto Estados Unidos, hemos visto Brasil, el caso de países con unos dirigentes que dejan mucho que desear, que miran su propio beneficio básicamente y les da igual todo, que cuando decimos todo ya son las vidas de la gente, básicamente. O sea, sí, los ciudadanos damos igual en general, ¿no? ¿Crees que tenemos la clase política que nos merecemos? O sea, ¿crees que somos la sociedad lo que hemos caminado hacia esto? ¿Hacia merecernos esto? Pues es que ahí ya creo, quizá más a nivel de España, me parece que habría que remontarse bastantes décadas antes y a preguntarnos por qué un sistema político como la República no tiró para adelante cuando estábamos a la vanguardia de la cultura, de la educación. ¿Por qué eso se tiró? Pues mira, ahí está. Es que ahí está, ya empiezas a ver la clave, el origen de todo esto, ¿no? Si tiramos eso, ¿a dónde estamos? Vale, luego la democracia, todo esto, pero ha habido muchas heridas que no se han cerrado. Y que estamos ahí como cubriendo, pero no, si es que si tú te vas a la historia de España reciente, lo ves, y ves que siempre hemos intentado tirar lo bueno y por alguna razón votamos lo malo, no lo sé, yo no me incluyo, pero bueno, hablo en general, en el plural majestático. Entonces, pues bueno, y a nivel mundial, a mí lo que me asusta mucho es los extremismos, cómo se está polarizando todo, ¿no? En la extrema derecha, la extrema izquierda, es como si toda la gente estuviera cada vez más en tensión. Esa extrema derecha que hay en Europa, bueno, y en España también, ahora ha salido en los últimos años, que está ahí, ¿no? Sí, me asusta, me asusta. Y dices, claro, es que realmente Hitler ganó unas elecciones. Es así. Y Trump en América también. Es su momento, ¿no? Como... Efectivamente, que menuda se ha liado. Y Bolsonaro en Brasil, sí. Boris Johnson en Reino Unido, si es que al final... parece que en momentos de crisis afloran los extremismos, ¿no? Como que la gente necesita irse a un extremo o a otro, ¿no? Y que eso se... Sí, sí, sí. En el caso de la izquierda, yo creo que porque nadie encuentra algo con lo que se pueda identificar, ¿sabes? Es... Y te hablo desde mi punto de vista. Y en el caso de la derecha, pues, no sé, no, en España no veo una derecha civilizada.
Bueno, aquí dejamos la opinión política. Aquí dejamos nuestra huella de la opinión política. A ver en qué evolucionamos con el tiempo, ¿no? Esperemos que algo mejor, esperemos. En general. Pues sí, porque si no, vamos directos al acantilado. ¿Crees que de algún modo esto va a cambiar con el tiempo? O sea, ¿crees que cada vez la gente es más consciente, la gente va a defender cada vez más una cultura, una educación, una sanidad? ¿O crees que esto va a ir al revés? O sea, que cada vez vamos a ir a peor, que cada vez va... Me gustaría pensar que va a ir a mejor, pero algo me dice que no. Ya simplemente con el hecho de que tanta gente quiera o considere a Estados Unidos como... lo más guay, ¿no? Aquello que imitamos. Ajá. Pues Estados Unidos, imagínate la sanidad que tiene, el sistema público. O sea, allí la gente se muere si no puede pagar una operación. Es que nunca se me olvidará cuando empezó la pandemia cómo utilizaban los parkings de los centros comerciales que ya estaban delimitados con las plazas para amontonar enfermos. Decían que gente sin hogar, que no podía pagarse sanidad, pues ahí los amontonaban, ¿no? Como, bueno, pues ocupas cada uno. Y, o sea, que eso sea nuestra referencia, que eso sea... O sea, que tú tengas como referencia esa cultura, pues no, ya yo qué sé. Entonces, cuanto más avanzamos, me parece como que más deshumanizados estamos. Yo, la verdad, que quiero tener esperanza, pero me parece que no la tengo. Que deberíamos caminar hacia una humanización, ¿no? Volver otra vez. Sí, pero... sí, sería necesario. Aunque cada vez nos quitan más lo que el otro día hablaba en la charla con Mike Lamota, ¿no? Que están matando las humanidades en general, ¿no? Que de hecho la carrera de humanidades ya se la han cargado definitivamente, ya no, ni es carrera, ¿no? Ha mezclado un montón de cosas que ya no tienen mucho sentido. Sí. Filosofía se la querían cargar, no sé si se la han terminado todo, por cargar. Sí, claro, es así, o sea, ya las letras es como pues de... ya se relacionan con gente muy idealista, que no va a cambiar el mundo, que ojo, yo me acuerdo que la carrera de humanidades en mi universidad, en la Carlos III, la llamaban la carrera de mendigo culto. Sí, que era una carrera que era humanidades y era conocida popularmente como la carrera de mendigo culto. Claro, porque luego hemos tirado mucho también hacia que nos hemos dejado siempre influir, ¿no? En nuestra época pasaba mucho cuando bueno, ya desde a nivel del instituto, ¿no? Cuando querías elegir un camino, tú elegías un camino, ¿no? En mi caso que quise hacer el bachillerato de ciencias sociales, todos los profesores se llevaban las manos a la cabeza y me decían que como yo, con la cabeza que tenía, me iba a ir a ciencias sociales. Que eso era tirar a la basura mi talento, era irme con los tontos. O sea, me lo decían así, es irte con los tontos, irte con los que no quieren estudiar. Es que te entiendo tan bien, porque a mí me pasó lo mismo con humanidades, ¿sabes? Con el bachillerato de humanidades, porque a mí no me gustaban las matemáticas, ni la economía, ni nada de eso. Y yo quería hacer humanidades y me dijeron en mi colegio que dónde iba... Que con mi expediente, mis buenísimas notas, siendo una gran alumna y tal, ¿cómo me iba a meter yo a eso? A humanidades, que ahí van los que, bueno... Y me metí a ciencias sociales, que me fue bien, ¿sabes? Que lo mío eran las humanidades. Es verdad que ahí hubiera tenido latín, que le tengo mucha manía, pero bueno, me hubiera librado de matemáticas. Mientras ese concepto no se elimine, ¿no? El que piensa, el que reflexiona que es tonto. O sea, ¿en qué momento hemos llegado a interpretar que una persona que piensa, una persona que conoce griego, conoce latín, es tonto? O sea, ¿en qué momento eso ha evolucionado, ¿no? Claro, pero ¿sabes por qué? Porque todo tendemos a lo técnico y a lo práctico. Al dinerito. Lo práctico, lo técnico, y parece que todo lo que sea profundizar un poco, pensar, reflexionar, está, pues eso, infravalorado. Sí, bueno, en general se infravalora el hacer lo que a ti te dé la gana, ¿no? Porque cuando un niño enseguida, ya de niño pequeño lo puedes ver, un niño pequeño dice, yo quiero ser, yo qué sé, te dice cualquier cosa que tú consideres que eso no es lo que él tendría que ser, ¿no? Porque tú en tu cabeza el chaval tiene que ser, yo que sé, pasa un camión de la basura y te dice, yo quiero ser conductor del camión de la basura. Entonces sí le dice, pero ¿cómo vas a hacer eso? Tienes que aspirar a más, ¿no? ¿Por qué?
Pues si, sí, no, si él quiere si, ser, si, pues mira, oye. Si él le mola eso y cada día es feliz con eso, es como que hemos tendido a eliminar los deseos de cada persona, ¿no? De romper la personalidad a las personas y llevarles a lo que tiene que ser. Sí, sí, sí. Es así. Es como que tenemos todo muy esquematizado y que si alguien se quiere salir de ese esquema, parece que ya lo miramos mal. Es verdad. Pues sí. Bueno, ya, llevamos ya 50 minutos de nuestra charla. Ya se me han pasado rapidísimos, la verdad. Se han pasado así volando. Así que nada, si tienes alguna pregunta, pues es el momento en el que tú también puedes preguntar. Sí. Yo quería preguntarte cómo se te ocurrió todo esto, porque me parece una idea muy buena y no sé, o sea, que pensabas hacer un podcast y pues mira, de Instagram. ¿O? Tú que me conoces ya sabes mi gusto por quedar y tomar cerveza y hablar de todo, de nada, de la vida, de reflexionar y tal. Tú que yo hemos quedado alguna que otra vez, pues cuando hemos quedado, todo ha sido profundo y todo ha sido sí. Como hablar de intenso, muchas cosas. ¿No? Intenso. Yo necesito la intensidad, vivo así, vivo con profundidad, vivo reflexionando, vivo leyendo, vivo no sé. Entonces, claro que sí. A mí algo que me ha quitado la pandemia es el poder quedar con mucha gente, el poder quedar a... Es verdad. A hablar, a reflexionar y demás. Y como siempre he sido fan de podcast, de estos de entrevistas, de los que hablan de la vida y de tal, que siempre me ha gustado escuchar a la gente charlar. ¿Para qué voy a negarlo? Entonces, mi idea siempre fue hacer un podcast, pero bien hecho, o sea, con sus cámaras, con dos micros buenos, aquí en casa o en otro lugar o en un bar, pero bien hecho y bien producido. ¿Qué pasa? Con el tema de la pandemia, pues estamos en lo mismo. ¿Cómo quedo con todo el mundo que quiero quedar para grabar eso, para tal? Entonces, al final es como... O lo lanzo por Instagram o la idea pues muere. Muy bien, porque además por Instagram lo ve mucha gente y sabes que si algo bueno nos dan las redes sociales, pues mira, aprovecharlo, ¿no? Me parece una idea muy interesante. De ahí viene. Y mi idea era que no quería hacer una entrevista al uso, ¿no? Porque para eso ya nos entrevistan en otros lados. Ya, estamos muy vistos en ese sentido, es verdad. Oye, ¿y tu próximo poemario? Pues yo espero tenerlo cuanto antes terminado. Veremos a ver. Lo que pasa es que tampoco quiero. O sea, no quiero la idea de tengo que hacerlo porque tengo que hacerlo, ¿sabes? Sino que me gusta tener las cosas cerradas, madurarlas y un poquillo tal. Cocinarlo a fuego lento. Que tengo muchos poemas escritos, pero claro. A mí siempre me ha gustado crear conceptos más que crear un poemario, ¿no? Entonces. En mi idea de concepto todo tiene que tener un sentido y todo tiene que encajar. Entonces, claro, hay muchos poemas que están bien, pero no tienen sentido dentro de la estructura. En mi concepto. Entonces, pues bueno, llevará tiempo, pero creo que para este año estará terminado. Qué guay, pues así. Nada, ya te leeremos. Y tú hablando de esto, ¿cómo va? ¿Ya tienes próximos libros en mente? ¿Ya tienes algunos escritos? ¿Los tienes presentados a concurso ya? Sí, bueno, yo ahí me estoy presentando siempre a concursos con el último libro que tengo que le voy cambiando el título para presentarlo a distintos concursos. ¿Así se puede hacer? Como no me van a dar ninguno, pues yo he hecho y digo, mira, si suena la flauta en alguno, pues bueno es. Y ese lo tengo con una parte de ese libro, porque es verdad que no es el mismo, pero con una parte de ese libro que de este año, finalista de la Donais por tercera vez, que ya soy como la eterna finalista, ya me voy a llevar allí una camiseta de hola, eterna finalista de la Donais. Bueno, llevo 3 veces, conozco a gente que ha estado 11. Es verdad. Bueno, pero es que lo dices como que no tiene mérito, que la Donais es el Adonais. Ya, lo que pasa es que, bueno... Es el segundo premio más importante de poesía, o el tercero de España. El primero es el Loeb, o ya no. Sí, el Loeb joven. Bueno, dentro de los premios jóvenes, sí, supongo. Pues yo nada, yo sigo mandando el libro que poco a poco voy haciendo, a diferentes concursos y tal. Y luego lo que sí tengo ya terminado es una novela. Que también la tengo esperando en algún concurso, pero bueno, si no me dan nada, en 2021 sí que quiero publicarla ya. ¿Que sería tu primera novela o ya tiene...? Sería mi primera novela publicada, porque es verdad que yo he escrito más novelas, lo que pasa es que nunca me han satisfecho. Me han parecido que... Yo creo que para escribir una novela tienes que tener una madurez,
y considero que mis novelas anteriores no habían alcanzado esa madurez. Ahora creo que sí. No sé, luego me pondrán muchas críticas seguramente y tal, y yo misma dentro de 2 años leeré esta novela y diré, uff, qué horror, ¿no? Pero ahora mismo estoy satisfecha con esa novela, de hecho estoy escribiendo otra ahora, juvenil, y tengo más ideas. Y sí que es verdad que ahora estoy tirando también por la narrativa. Pues antes, por ejemplo, escribía relatos, ya no escribo relatos, ahora escribo más a nivel un poco más extenso, novela, vamos. Y me gusta y me gustaría también, pues eso, publicar novela. Entonces, esta sí que quiero empezar con ella, ver, pues eso, que la gente me lea también en mi versión novelística, narrativa. Así que igual para este 2021 tenemos poemario y novela tuya, ¿no? O sea, Bueno, poemario no creo, porque no creo que me vayan a dar ya un premio. Después de que me dieron uno en 2020, que fue el Carmen Conde, pues ya sería mucha suerte que en 2021 me dieran otro. Pero bueno, sí, que la novela yo creo que sí. La novela sí que pondría más la mano en el fuego diciendo que sí que... La veremos. Aunque bueno, con la pandemia, pues oye, nunca se sabe por dónde va a salir la vida, pero... Bueno, ya. Pero yo espero que sí. Por lo menos cerrar el proyecto, ¿no? El que quede cerrado y luego ya cuando se publique, pues sí, bueno, ya es otro... Sí, sí, yo espero que sí. En ese sentido, pues tengo mis esperanzas en la narrativa, en también salir un poco, sin dejar la poesía, porque la poesía no la voy a dejar, pero ahora ya solo me falta entrar en teatro también, escribir teatro, que es algo que me gustaría, ¿eh? Sí, también. Bueno, estaría guay. Sí. Ya tienes que tocar todos los palos del típico poeta de teatro. Tengo ensayo, tengo poesía, novela, claro. Y ahora voy a tener narrativa y te falta me falta el teatro. Y el libro... El libro de aforismos también te falta y ya... Fíjate, a mí se me van fatal los aforismos. Nunca he conseguido que se me den bien los aforismos. Vamos, no sé, ¿eh? A lo mejor me pongo y sí se me dan bien, pero nunca admiro a la gente que escribe tan condensadamente y le salen cosas preciosas y digo, pues yo necesito más espacio. Tan tipo Twitter, ¿no? Que ya ha venido a menos, ya no sé cuánto tiempo. Las cosas cortitas, yo necesito más. Bueno, muy bien, pues ha sido un placer. Muchísimas gracias por compartir este ratito. Espero que hayas disfrutado. No, el placer ha sido mío, de verdad, que esto ha sido una charla que, no sé, muy... A mí se me ha pasado muy rápido. Sí, sí, a mí igual a mí se me pasan volando esta charla, así que... Nada, para mí, pues eso, un placer. A falta de poder compartir unas cervezas en la vida real, pues las hemos compartido aquí, como quien dice. Y nada, una Coca-Colita Light. Y si con esto nos descubre más gente, pues bueno, pues mira, pues eso que nos lo llevamos, ¿no? Hombre, sí, ya así te digo, que... yo voy a seguir tus charlas porque me parece un espacio muy chulo en el que se aprenden cosas y pues, te lo agradezco que hayas contado conmigo, de verdad. Bien, ahí se quedará, ahora la publicaré en IGTV, se quedará ahí para los restos. Y luego ya, bueno, ya te la pasaré, la colgaremos en YouTube también por si hay gente que la quiera ver luego por YouTube y ya... Así que nada, ahí quedará para los restos. Pues muy bien, Oscar. Pues nada, pues un abrazo muy grande y nada, que vaya todo muy bien, lo mejor posible, ¿vale? Y a ver si pronto, pues pasa todo esto y nos podemos ver en persona. Pues eso espero. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias a todas las que han estado por aquí. Un montón de gente. Y todos los que habéis estado, muchas gracias por escucharnos y por estar aquí con nosotros. Es un placer. Que... Bueno, pues a cuidarse todo el mundo. Venga, chao, chao. Adiós, chao. Besos.